Y pues sí, la otra que llega a la final de Nuestra Belleza Latina es Yaritza Owen, la bella representante hondureña. Claro, dice que tiene mucho que dar en esa gala, que no se pueden perder todos, ¿no es verdad? Así es, orgullosamente catracha, feliz de poder haber llegado a la gran final de Nuestra Belleza Latina, y eso gracias solamente a ustedes, al público que se tomó el tiempo para darme su voto de confianza. Estoy muy agradecida con todos. Oye, realmente Honduras nunca se ha llevado la corona de Nuestra Belleza Latina. No. ¿Crees que se la lleve este año? Pues eso es lo que yo quiero, a eso vine. Yo quiero que Honduras pues tenga esa reina. Yo quiero ser esa reina que podamos decir Nuestra Belleza Latina 2018 fue hondureña. Oye, después de toda esta evolución de la competencia, de todo lo que has aprendido, ¿qué diferencia hay entre la Yaritza que condujo en los medios hondureños y la Yaritza que es hoy y que está a un pasito de esa final de Nuestra Belleza Latina? Nuestra Belleza Latina ha sido una gran escuela y al día de hoy yo me siento ahora una mujer como versátil, que puedo desenvolverme en diferentes ámbitos profesionales, con las coreografías que nos han enseñado, la actuación. Eso realmente que ha traído a mi vida esas etapas que yo he despertado, he dicho, wow, me encanta hacer esto, me encanta también hacer esto. Entonces, eso, que Nuestra Belleza Latina ha desarrollado en mí a ser una mujer versátil. El Daza pasó hace unos minuticos por acá y me estaba diciendo que Yaritza Cianellis en las últimas dos galas ha despertado así y me ha encantado verla. ¿Crees que haber visto a tus niños haya sido como ese botón que te dijo, oye, estás aquí, dale, muévete para adelante que estás a un paso de lograrlo? Por supuesto, mi familia ha sido un punto clave para darme a mí las fuerzas para poder seguir adelante, porque imagínate, yo tengo dos niños y eso a mí me da vueltas en mi cabeza cada día, cada vez que me voy a acostar, cada vez que me levanto, yo pienso en ellos. Y cuando vino mi esposo con mis hijos, él me dijo, Yaritza, por favor, los niños están muy bien, ya te falta poco, por favor, sigue dando lo mejor de ti, y eso trajo para mí como un aliento. ¿Qué aliento, qué mensaje le das a todos esos seguidores que desde el inicio te han estado apoyando? Pase lo que pase en esa gran final, Yaritza Owen es una mujer de palabra y a sus seguidores tiene mucho que dar todavía. Así es, de antemano agradecer por todo el apoyo, porque sin ustedes realmente nosotros no estaríamos aquí hoy en día. Y decirles de que si yo gano la corona, yo prometo poder demostrar con el ejemplo, poder demostrar con mi trabajo, de que los hondureños, número uno, podemos hacer las cosas bien. Número dos, de que como comunicadora podemos llevar esa voz a todas aquellas mujeres que hoy en día hay una gran falta de identidad en ellas, que hace falta que se amen a ellas mismas, hay mucha baja autoestima. Entonces llevar también ese mensaje. Y como comunicadora, no solamente vamos a informar, no solamente vamos a entretener, sino que vamos a educar y vamos a orientar, porque nuestra sociedad lo necesita. Yaritza, yo quería felicitarte también porque fuiste de las pocas chicas que durante la mansión no te viste envuelta en ningún tipo de controversia o chisme. Uh-huh. ¿Cómo lograste esto? Pues mira, realmente jamás me han gustado los chismes, jamás me ha gustado las peleas. Soy una mujer transparente y me doy el tiempo para poder conocer a cada una y poder quererlas, porque aunque todas son diferentes, cada una tiene una especialidad, cada una tiene algo muy lindo en ellas, y yo estoy aquí, yo no vine a pelear, yo no vine, porque para mí eso sería perder el tiempo, sino que esa persona que piensa de alguna manera diferente que otra y tiene contiendas, poder ayudarla más bien. ¿Cómo puede crecer esa persona? No más bien aplastarla, sino que ¿cómo le ayudo a esta persona a que sea mejor persona? Entonces ese también es uno de mis trabajos de estar en la competencia. Yaritza, me ha encantado estar acá conversando contigo. Gracias, desearte igual todo el éxito del mundo, toda la energía positiva de la familia cubana para que llegues a esa gran final y seas de verdad la ganadora. Total. Wow, gracias. Así que saludos a toda la familia cubana que nos está viendo. Besitos, los queremos mucho, que Dios los bendiga y siga en Nuestra Belleza Latina.